Este programa es el ciclo de entrevistas de TV Universidad. En esta tercera temporada te invitamos a hacer un recorrido por las personalidades más destacadas de nuestra región. Hoy, a través del testimonio de Fabiana Di Luca, artista plástica, docente de la universidad y cofundadora del espacio cultural La Grieta, hicimos un recorrido por la cultura alternativa de la ciudad. Vivir en la isla hoy es un poco, o sea, parecido a mi vida acá, porque es estar inventando mundos también, vinculados a la literatura y al arte, pero en un contexto muy diferente que no es el de la ciudad, que es una isla en el delta, ¿no? Donde, bueno, lo que se impone esencialmente es la naturaleza, ¿no? En este tercer bloque nos cuenta que además se enamoró del río y de las islas, y por eso se fue a vivir a Delta de Tigre junto a su compañero de navegación y de vida. A continuación, la última parte de este testimonio imperdible. Bueno, actualmente no vivo más en la ciudad de La Plata. Hace ya va a ser 3 años que me mudé a una isla del Delta, en Tigre. Hace unos años que mi compañero es Juan Bautista Duiseide, que bueno, es un navegante, es un escritor vinculado al agua y al río. Y nuestra relación se tejió un poco en torno al río de La Plata. Pero esas cosas de la vida que se dan y tómalo, déjalo. Un día un amigo muy querido tenía ahí un primo en la isla esta, me dice que su primo se está por ir a vivir a México y que necesita que alguien le cuide la casa unos meses. Así que yo le digo, bueno, sí, yo voy, sin pensarlo mucho. La verdad es que esto sucedió en el verano y estaba arrancando el año. Y digo, bueno, me tomo unos meses, nos tomamos unos meses como para decir, casi como unas vacaciones, ¿no? Y bueno, la tercera vez que lo vimos al dueño de casa fue para llevarlo a Ezeiza a vivir a México y nosotros quedarnos en su casa hasta el día de hoy. La primera vez que fuimos a esta casa, que fue el cumpleaños de este amigo mío, que dijo, lo voy a festejar ahí, así ustedes vienen y conocen el lugar y lo conocen a mi primo y qué sé yo. Dijimos, bueno, vamos. Y salimos en un momento del cumpleaños, salimos a caminar unos metros por la isla, que no es muy común caminar en la isla, y llegamos sin saber a la casa de Haroldo Conti. Dijimos, pero está en esta isla, está la casa de Haroldo Conti. Y fue así como un clic que nos hizo en la cabeza porque el año anterior justo Juan había publicado la biografía de Haroldo Conti que editó Sudeste. Así que finalmente terminamos siendo convocados por el municipio de Tigre para armar una propuesta para esta casa museo de Haroldo Conti que está a 300 metros de donde vivimos nosotros. Que si bien lo habían convertido hacía no tanto tiempo en una casa museo, no tenía actividad. La verdad es que era un lugar que lo podías visitar 2 veces por semana, pero no pasaba nada. Así que armamos un proyecto para dar ahí talleres de literatura y de artes visuales y ahí estamos. Ya este es el tercer año que vamos a dar ese taller. Vivir en la isla hoy es un poco, o sea, parecido a mi vida acá, porque es estar inventando mundos también. Vinculados a la literatura y al arte, pero en un contexto muy diferente que no es el de la ciudad, que es una isla en el delta, ¿no? Donde, bueno, lo que se impone esencialmente es la naturaleza, ¿no? El mismo verano en el que surge esta posibilidad de irnos a vivir unos meses a la isla del delta, se cruzó nuestras vidas, también por azar, un proyecto de una fundación que es FIPCA, la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua, que llegó un buen día al Club Náutico de Berisso, que es de donde nosotros siempre salíamos a remar, al Río de la Plata. Llegó un velero, que es el velero de la San Martiniana, que era el velero de esta fundación, un velero que habían comprado con el proyecto de difundir la cuestión de que la soberanía no es solo un problema del territorio de tierra adentro y de fronteras territoriales, sino que también el agua es un problema de la soberanía, digamos. Entonces llegaron al Club de Berisso en búsqueda de un piloto
que condujera la navegación, porque ellos no tenían un piloto marítimo para que pudiera, digamos, responsabilizarse por esa travesía, ¿no? Entonces, finalmente lo contactan a Juan. Entonces, ahí, también por azar otra vez, nos vinculamos con este proyecto de la FIPCA. Y yo también me ligo con Juan porque en un momento de mi vida dije, yo quiero navegar. Incluso ya me había puesto en contacto con un capitán de un pesquero gallego y ya estaba casi dispuesta a hacer un curso de enfermería porque era la única posibilidad de subirme a un pesquero y tener la experiencia de navegar, y quería sacar fotos y dibujar en el medio del mar. Y un poco a partir de eso termino vinculada con Juan y termino luego viviendo con Juan. Pero bueno, la cuestión es que aparece este velero y la posibilidad de navegar en el mar argentino hasta Tierra del Fuego. Yo le digo, yo quiero ir. Así que bueno, así fue que nos sumamos a este proyecto de la San Martiniana. Yo no hice todos los tramos, por supuesto, hice una parte de la travesía que fue desde Comodoro Rivadavia hasta Río Gallegos, en realidad. Juan sí hizo casi toda la costa. Así que bueno, esa fue mi experiencia de navegar en un velero por los mares patagónicos. Así llegamos al final de este programa. La semana que viene seguiremos conociendo el pensamiento de las personalidades más importantes de nuestra región. Artistas, deportistas, investigadores, científicos, dirigentes sociales, docentes y mucho más. Se trata de las personalidades más importantes de nuestra región. Esto fue En Profundidad. Vos seguí mirando la pantalla de TV Universidad.